el regalo que tanto quería, su iPhone 14. Pero el regalo que yo tanto quería, porque es el que yo te pedí. Y como solo tienes uno en la mano, me imagino que es el mío. No, pero tú estás muy equivocada, porque fue a mí que ella me lo trajo, ¿verdad, hermana? No, este teléfono es de quien se lo gane. Pues esa seré yo. Pero en tus sueños, mi amor, porque tú sabes, hermana, que yo soy la más aplicada y yo soy la que me lo voy a ganar. Pues empiecen cada una a poner de su parte para que así cada quien decida y se lo lleve. Ese será así mío, hermana, te lo aseguro. Pues, la estoy esperando por usted aquí. Yo la llevo. No, hermana, yo la llevo. No, la llevo yo. Cierto. Dámela a mí. No, ven, dámela, yo la llevo. No, dámela a mí, yo la quiero llevar. No, pero no hay que pelear para traer la maleta. Pues la llevando las cosas. Bueno, está bien. Tú siempre de untada. Y tú también. Hermanas, como pueden ver, solo pude traer un solo teléfono. Sí, por lo visto solo trajiste un solo, pero ¿por qué si somos dos? Porque solamente había dinero para comprar uno solo y eso hice. Hermana, pero tú pudiste esforzarte un poquito más, comprar el celular y comprar el 12 y se lo dabas a ella. ¿Quién debes? El 12 a mí. Claro. El 14, ¿verdad? Hermanas, escuchen. Ambiciosa. Quien debe de esforzarse más son ustedes por ganárselo, porque el teléfono está aquí. Pero todavía no se sabe de quién es. Tranquila, hermana, que tus deseos son mis órdenes. Y si ya tú dijiste que hay que ganárselo, pues yo me lo ganaré. Tú estás muy equivocada. Pues, como deben saber, tienen que hacer todo lo que yo le pida. Y empezamos por arreglar mi cuarto. ¿Yo? Que yo lo arreglo. No, yo lo hago. Yo lo hago mejor que tú. Tranquila, hermana, te llevo la maleta. Hermana, yo no voy a perder más tiempo y voy a ir a arreglarlo también. Las tengo como quería, pero ella no sabe lo que le espera. ¿Y qué tú haces? Permiso. ¿Pero cómo que permiso? ¿Qué tú crees que eres tú que te vas a ganar ese celular? Pues claro, mi amor, ¿y qué tú crees? Tal vez tú crees que tienes chance o oportunidad de ganártelo. La que no tienes chance aquí eres tú. Ay, mi amor, no seas ilusa. Tú sabes que mi hermana, quien apoya, es a mí. Y solamente es un chantaje para que tú creas de que ella es buena hermana. Pero en realidad ese teléfono es mío. ¿Y de qué te vale todo eso? Si a la que ella quiere es a mí. Es que no es por querer, porque tú eres la más chiquita. Es que esto no es por edad ni por tamaño. Por eso no. Esto es por habilidad, mi amor, y eso es lo que tú no tienes. Es que yo me lo he ganado. Soy yo la que estoy pendiente a ella todo el tiempo. Oh, sí, claro. Pero no arreglas tú tu cuarto y vienes aquí a arreglar el de mi hermana. Bueno, por interés se hace todo. Escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Tú sabes por qué yo merezco ganar ese teléfono? Porque yo soy influencer y tengo que presentarme y representarme con ese teléfono. Porque yo no puedo tener este. Pero yo lo necesito más que tú, porque mira cómo está el mío. ¡Está roto! Exactamente, mira la diferencia. Tenemos el mismo y tienen el mismo tiempo. Y mira el cuidado y lo impecable que está el mío. En cambio, el tuyo ya está todo roto. Eso ¿tú no crees que ella lo va a dar a ti? Claro que me lo va a dar a mí. Pues no te equivoques, mi amor, y te puedes ir a hacer otro oficio, otro quehacer. No, aquí me voy a quedar yo. Tú quieras. No, es que ya yo terminé. ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, hay muchísimas cosas más que hacer. Mira, permíteme. Óyeme, no te equivoques conmigo. Mira, que no te equivoques tú. Yo la que voy a ganar ese celular. Pero en tus sueños, mi amor. Ve a ver que ella te está llamando, no sé. Ella no me está llamando, no. Aquí me voy a quedar yo. Está bien, termina. Yo voy a hacer algo más importante. Toma. Papá. Dime, hijo, ¿hacia dónde vas? Yo voy a la casa de mi prima que llegó de Estados Unidos y tengo mucho que no la veo. Sí, verdad, tú me habías dicho. Porque se me olvidó. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Sí, lo que pasa es que tú sabes que yo tengo que salir hoy, entonces. No, pero es un momentico. Yo no me voy a verla, a ver si llegó bien, cómo fue su viaje, si le gusta, si no. Bueno, está bien, me le manda saludos también de mi parte. Sí, además quiero verla porque quiero ver si está más bonita, si se casó. Quiero hablar con ella, ¿tú entiendes? Sí, porque me imagino que está muy bonita, porque si estaba a otro país. Ojalá, porque acuérdate que ella te mandaba tenis y ropa hacia allá. Entonces hay que por eso visitarla. En verdad me encantaría ir contigo, pero tú sabes que tengo una salida con mi novia, ya te había dicho. Pero pospon eso y vamos a visitarla. ¿Qué tú dices? En verdad no puedo, padre, porque es mi novia y sabes, se va a sentir mal si falta. Ok, está bien. Mira, te voy a decir algo. Como yo estoy muy ocupado últimamente con el trabajo y las cosas, la casa está un poco desordenada. Antes de tú buscar a tu novia, tú sabes, la recoge un poco para que ella no se dé una mala impresión de ti. Pero ¿y por qué no lo hace antes de irte? Y discúlpame por faltarte respeto.
No, pero tú eres grande también. Ayúdame ahí para yo ver a mi prima. Bueno, está bien. No se te olvide darle saludos de mi parte, que tengo muchísimo tiempo que no la veo. Está bien, hijo mío. De todas maneras, me voy a ir. Y cualquier cosa, te comunicas conmigo para yo ver si yo te traigo algo de comer. Está bien. Bien. Dale un abrazo de mi parte. Está bien. Vamos luego. Voy a tener yo ahora que limpiar la casa. Perder el tiempo. Cuando viene a verme voy y la dejo así. No me importa. Como siempre lo soñé. En mi tierra y en mi casa. Como siempre le llamo. Y lugar seguro. Siempre quise estar aquí con mi familia. Disfrutando de todo lo que yo he logrado. Y con mi gente linda. Mis vecinos. Pensándolo bien. ¿En qué estarán mis hermanas? ¡Hermanas! ¡Necesito una silla! Aquí mira, está. No, aquí está la mía, hermana. No, hermana, esta está más bonita. No, mira, esa está dañada. Como mira, pueden dañada, ver, solamente soy una y necesito una sola silla. Ahí está, hermana, esa está más cerca. No, hermana, pero te puedes sentar más cómoda en esta. Pero mira. Pero yo te sento. Oh. Pero lo podemos hacer más fácil, sube los pies. Hermanita, hermanita, de verdad, muchísimas gracias. Te están haciendo súper bien como se lo pedí. Arriesgándose, trabajando duro para poderse ganar el teléfono deseado de las dos. Así es, hermana. Y ya tu cuarto está listo para cuando te quieras recostar y tomar un descanso. Sí, hermana, pero fui yo que lo terminé el cuarto. Pensándolo bien, tengo un poco de hambre. Ay, hermana, yo sabía que te iba a dar hambre porque ya yo te conozco, tú sabes. Entonces yo te tengo una pequeñita merienda para que disfrutes. Ya te la busco. Sí, mi hermana, pero yo te la puedo hacer mucho mejor. Ya vengo. Mira. ¡Prima! Oh, primo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¡Qué gusto verte! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto me alegra tu presencia en este momento? Mira, ya me hacía falta mi gente, mi familia. ¡Qué emocionada estoy de que tú estés aquí acompañándome en este momento! No, no se preocupe. Por eso vine a verla. Incluso le dije a mi hijo eso, que tenía mucho compromiso, pero me encantaría verla. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Está súper grande ya? Sí, ese muchacho ya no es niño, ya es todo un hombre. Qué incluso bueno. Me dijo que se iba a quedar con su novia en la casa. ¿Qué? ¿Hasta novia tiene? Ya lo sabe. Qué bueno, yo me alegro porque con un padre como usted, me imagino los valores que tiene ese niño. Sí, yo me dedico mucho a su educación y al respeto, ¿tú me entiendes? Como y debe él, de ser. Estoy muy orgulloso de mi hijo. Y mira, pensándolo bien, tiene trabajo en este tiempo y ¿cómo te está yendo? No, usted sabe que yo no tengo un trabajo seguro, pero yo hago cosas en la calle, usted sabe, carpintería. Quizás tú no tengas un lugar seguro de trabajo, pero sí tú tienes una persona segura que puede contar para lo que sea. Entiendo. Y dime a ver cómo está tu padre, cómo está tu madre, que hace mucho tiempo dejé de hablar de ellos porque perdí contacto y todo eso. Perdón por no llamarlo. Porque no, no se preocupe, yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer y mis padres están bien. No viven cerca de mí, pero están bien de salud, sí. Eso me alegra. Y usted, lo importante cuéntame, ¿cómo es fue? La salud. ¿Cómo fue el viaje? ¿Fue estresante? Exacto, o estoy súper cansada, estoy más tranquila porque estoy en mi casa después de tanto tiempo, sí. Disfrutando de la familia. Y prima, mire, discúlpeme el atrevimiento, pero ¿yo podría pasar al baño? Claro que sí, se saque en su casa. ¿Dónde está? Entrando a la puerta, a mano izquierda, ahí mismo está. Gracias. Eso no tiene perdedera. No, está bien. Me alegra saber que la familia no se olvida. Hermana, por fin que ya tengo un momento a solas contigo. Yo vine a verte sobre el celular. Sabía lo que venías. Mira, hermana, yo necesito de que tú me lo des a mí, porque tú sabes que yo soy la más pequeña. Yo me lo merezco. Y además, mira cómo está mi celular. Está roto. Y tú sabes que yo lo necesito para estudiar también. Todas mis amigas en la escuela se burlan de mí por el celular que tengo, porque ya tú sabes que todo esto está muy avanzado. Y yo lo que tengo es el celular, el 6. El mismo que tiene tu hermana. Quizás tú viniste con esa intención del teléfono. Más ahorita viene tu hermana con la misma intención. Entonces, lo primero que yo dije cuando vine, que creo que tú lo recuerdas perfectamente, fue que el teléfono es de quien se lo gane.
porque yo preferencia no tengo con ninguna, porque son las dos mis hermanas. Hermana, pero es que yo me lo merezco. Yo he hecho todo lo que tú me has pedido y hasta de más. Mira, hermana, te voy a decir algo de mi hermana. Y es que ella no hace oficios en la casa. Soy yo que lo tengo que hacer todo. Además, ella tiene un novio y le da muchísimas cosas. ¿Tú me quieres decir a mí de que ella le da todo a su novio, que su novio le da todo a ella? Su novio que le da todo a ella. Ella no necesita ese celular, lo necesito yo. Ella se va a escondidas, fuera de la casa, y llega tardísimo y se va hasta beber. Mira, hermana, te agradezco todo lo que tú me estás diciendo, pero eso no va a cambiar mi pensar, ni lo que dije cuando vine, que el teléfono será de quien se lo gane. Empieza a portarte bien, a hacer todo lo que yo te pida para que tú seas la ganadora de ese teléfono. Sí, hermana. Mira, ya hasta los tenis te voy a limpiar porque están un poquito sucios. Déjame arreglarte un poco aquí. Estás hermosa, hermana. Pues me voy entonces, que ya veo que tiene visitas. Está bien. Te amo, hermana. Dios mío. Como yo vine primero a prepararle algo de qué comer, yo sé perfectamente lo que a ella le gusta. Entonces le voy a llevar su comida favorita. Bueno, su merienda favorita, lo que sea. Pero, como si está afuera y está haciendo muchísima calor, para que se refresque, le voy a llevar un poquito de agua primero. Claro que sí. Agua súper fría. Sí, yo voy a estar más adelante, un paso más adelante para ganarme ese teléfono. Porque todo esto es por el teléfono, no por mi hermana. Hermana, mira, me voy a sentar de rápido. Mira, traje un poco de agua para que te vayas refrescando. Gracias. Así a lo que el almuerzo está. Porque mira, quiero, hermana, preparártelo bien. Yo sé con la intención que tú y tu hermana están haciendo todo. Mira. Y tú sabes muy bien lo que yo dije ahorita. Lo mismo que le dije a tu hermana, te lo diré a ti. Ya, prima, ya. A ver. Oh, tío. ¿Y usted? ¿Cómo está? La bendición. Viene usted, pero bueno, bien. Me retiro, lo sé. Está bien. ¿Me puedo sentar? Sí, sí, prima. Mira, prima, quiero decirte algo. Y quizás te lo diga para desahogarme, porque la verdad es que no estoy soportando nada de lo que está pasando. ¿Y qué está pasando, prima? Mire, mis hermanas tienen una actitud que si yo hubiese sabido, mi decisión era quedarme. Y pero ¿cómo así? No entiendo nada. Mira, ella, desde que yo estuve allá, todo el trabajo que yo pasé para llegar a esos países, ella nunca me llamaron a mí para decirme cómo yo estaba. Siempre era para pedirme cosas que ella necesitaba, pero nunca dijeron, hermana, ¿cómo tú estás? Wow, pero ella aquí cuando se estaba allá decían que la quería mucho, que incluso le escribía muchos mensajes y la llamaba. Pero pregúntame a mí, la primera vez que ella me han llamado para decirme lo mucho que me quieren, no ha sido la primera. Y yo estoy jugando una trampa de yo traerle a ella un teléfono como yo se lo había prometido. Pero el teléfono es, según el juego que yo estoy haciendo, de quien se lo gane. Le estoy pidiendo a cada una que hagan todo lo que yo le pida. Prima, ¿y usted cree que eso no le lastima a usted? No, eso no me lastima. Que se dé cuenta de que solamente la quieren por el celular. Eso me demuestra a mí quiénes son ellas para mí y el valor que yo tengo o que ellas tienen hacia mí. Yo me he dado cuenta de muchísimas cosas que he tenido que quedarme callada. Pero de verdad, ya no aguanto. Esa era la prueba que yo necesitaba para darme cuenta de si ellas me querían a mí. Pero, ¿esa es la caja del teléfono? ¿Ese es el teléfono? No viene nadie. Yo voy a ver de qué color es. Bueno, yo en realidad lo deseo rosado, igual que ese es mi color favorito. Pero yo quiero saber de qué color es, en realidad. ¿Y qué es esto? ¡Aquí no hay nada! Entonces todo es un engaño. Muy bien, hermana. ¡Laura! ¡Laura! ¿Qué pasa? Muévete. ¿Qué pasa con el celular? Míralo. Pero aquí no hay nada. Pues claro que no hay nada, porque todo es un engaño. Nuestra hermana simplemente está fingiendo, simplemente para que la tratemos bien. O sea, que ella jugó con nosotras. Sí, pues nos usó. Esto no puede estar pasando. Pero tranquila. Qué tan ilusionada que estaba. Y yo,
Y yo, que tú me dejas a mí, que ya yo me imaginé todas las fotos que me iba a tirar y los videos que iba a subir. Pero tranquila, vamos donde ella ahora mismo. Pero vamos. Claro, vamos. ¿Sabes lo mal que yo me siento por todo esto? Wow, pero yo podría ayudarle en algo. Entonces, hermana, este es nuestro gran regalo. Nada. Dime, ¿por qué tanto tiempo y tanto esfuerzo perdido en ti? Entonces... Mira, no digas nada, déjame decirte todo lo que yo tengo para ti y mi hermana también, porque estamos demasiado ofendidas con lo que tú acabas de hacer. Tú solamente jugaste con nosotros, fuimos tu burla. Nosotros cuidándote, tratándote bien, dándote atención que ni siquiera te mereces, simplemente por esto, y al final aquí no hay nada, pero te voy a dejar bien claro que si es por mí, te vas a quedar con hambre, porque eso que yo estoy preparando me lo como yo. Así mismo, a recompensar, hermano, todo el tiempo que perdí cuidándote a ti. Y mientras tú estés aquí, me voy a hacer de ojos ciegos como la que tú no estás, porque no me interesa verte. Sobrina, pero ella es nuestra prima. Tranquilo, primo. Yo mira, tengo toma tu muchísimas caja. Cosas que decirle. Y yo espero que esto nunca se le olvide. Yo tan ilusionada que estaba con el celular. ¿Ilusionada? No, ¿tú sabes nada con qué? Trabajando. Yo desde un principio tenía mis intenciones hechas. Sabía que ustedes nunca tenían intenciones buenas conmigo. Siempre me llamaban, pero nunca para saber cómo yo estaba. Solamente me llamaban para pedirme cosas sin saber cómo yo me ganaba dinero fuera de este país. ¿Y saben qué? Yo no tengo dinero para comprar un teléfono. Yo tengo dinero para comprar 100 teléfonos si es necesario, pero ustedes no lo merecen. No es posible que yo llegando nada más pregunten a mí por el teléfono. Nunca me preguntaron cómo me fue, cómo yo estaba. El dinero que yo tengo no es suficiente para comprar comprensión, cariño, amor, que era lo que yo necesitaba de ustedes. Pero no es posible, esto se acabó. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Ese trabajo ustedes malgastaron, como ustedes dijeron, arreglando mi ropa, así mismo la arreglan en mi maleta, porque hoy mismo me voy de esta casa. No, hermana, pero perdóname. En realidad no sabíamos que esa era tu realidad y tu intención con nosotros. ¿Cuánto cuesta un abrazo? ¿Cuánto es el precio de un abrazo? Porque los abrazos no tienen precio. Para ustedes sí cuesta un teléfono que no vale nada, cosa material. Pero yo me cansé. Solamente tengo una hora en esta casa. Y no solamente me cuesta media hora retirarme de aquí. Solamente quiero que empaque mi maleta como así mismo la desempacaron, porque hoy mismo me voy de esta casa. Hermana, no, pero hermana, merecemos un perdón. Por claro. Favor, simplemente no sabíamos. El día que ustedes me van a ver llegar a esta casa es cuando ustedes cambien. No es posible que ustedes, siendo mis hermanas, el único que vino con intención de darme cariño, de saber cómo me fue o cómo estoy, fue mi primo. Y eso, que es un primo súper lejano, no es ustedes, que son mis hermanas de sangre. Pero mire la suerte que esto acabó hoy mismo, porque hoy mismo voy de esta casa. No, hermana, no te vayas, por favor. Por favor, hermana, ven, vamos a hablar. Mira lo que causamos, simplemente por algo material. Qué linda enseñanza nos dio este video. Este video lo hicimos para concientizar. No olvides compartirlo, darle me gusta y que Dios les bendiga.